pudimos salvarte. Perdóname. Te dejamos, hijita. Ya te estamos molestando demasiado. ¿Le dejamos ir? Te dejamos ir, hijita. De esta manera, el papá de la pequeña Zoe, acompañado de la mamá de la guerrerita, de su familia y muchos amigos, dejó ir a la menor. La caravana llegó hasta un cementerio privado para despedir a Zoe, quien falleció la noche del lunes pasado luego de 3 años de luchar contra la leucemia. Algunos niños, amigos de Zoe, llevaban globos rosados en sus manos, asimismo flores blancas. Un amigo de la familia hizo uso de las palabras y destacó la solidaridad y amor al prójimo que hizo nacer en los corazones de muchas personas. Disculpen. A tus cortísimos 6 añitos. Linda y hermosa y bella Zoe. Apagaste tu luz. Sin embargo, prendiste otra, más brillante, más limpia, más pura, que es la de saber que aún nosotros, entre nosotros los mortales, aún están los valores de la solidaridad. La unión, el amor al prójimo y sobre todo el respeto. Si bien es cierto, nos dejas hoy físicamente, pequeña Zoe, pero nos diste grandes lecciones de vida. Y ahorita, en estos mismos momentos, estamos seguros que ella, de la mano de su abuelito Álvaro, estará todavía haciendo ese viaje. Por su parte, la directora del jardincito, donde Zoe estuvo por poco tiempo, destacó las ganas de salir adelante. Gracias por permitirme gozar de su niña, de sus alegrías, de sus tristezas, de sus llantos, de su trabajo empeñado, ya que ella por primera vez asistió a un jardín en este año. Lamentablemente por la enfermedad no lo pudo hacer. Pero en estos cortos meses nos dio una gran enseñanza. Es una ciudadanía luchadora y eso es lo que se va a quedar con nosotros y de la cual debemos sacar grandes aprendizajes. El aprendizaje de luchar por la vida. Ella nos ha motivado, a pesar de sus dificultades o que tenía que asistir a veces al jardín con su protector, no era un límite para ella. Ella igual quería jugar, igual quería saltar, igual quería hacer sus trabajos manuales y nunca tuvo un límite. A su turno, la mamá de Zoe, un poco más serena, contó lo que aprendió a valorar las cosas que nunca tomó en cuenta. Agradecer a Dios, agradecer a todas las personas que de alguna u otra manera nos apoyaron. Mi hija ha sido una niña muy valiente, luchó contra la terrible enfermedad que es el cáncer. Personalmente a mí me dejó muchas enseñanzas, de verdad que algo que en ese momento tú no sabes valorar. El proceso de la enfermedad me enseñó muchas cosas. Me enseñó a valorar muchísimas cosas, algo que no es que yo no los conocía, sino es que no los tomaba en cuenta. Era una niña que me enseñó mucho, de verdad. Y lo que yo más recuerdo y lo tengo acá en mi mente es que me decía, cuando me vio llorar, me dijo, mamá, no llores. Así es la vida, mamá. Eso fue lo que me dijo. Yo no entendía por qué era una niña.
Era una niña cortada, era una niña madura. Ella aprendió a madurar muy rápido. Yo aprendí de eso en realidad. Yo te amo, hijita. Te amé desde el momento que supe que estabas en mí. Sin importar lo que fueras. Varón o mujer. Te voy a amar siempre. Y gracias por haberme enseñado muchas cosas a tu corta edad, debiendo ser lo contrario. Quien tocó mucho más el corazón de todos los presentes fue Tony Saavedra, el papá de Zoe, quien contó que algo pasó cuando el pastor de una iglesia oraba ante el ataúd de su pequeña hija. Bueno, hacemos andar esto porque a ella le gustaba esto. Salíamos de paseo y se la agarraba a ella. Pepa también se va con nosotros. ¿No? Pastor ha orado y algo pasó en este momento. Cerré los ojos y hubo una luz. Abrí los ojos y pensé que alguien estaba con una linterna. Aquí cerré los ojos y seguía la luz, no había oscuridad, blanca. Amén. Y pasaba como las cintas antiguas, el rostro de mi hija con una sonrisa. No estaba en mi mente, estaba aquí. Estaba aquí en mis ojos. Gracias Dios por eso. El papá de Zoe narró cómo sucedieron los hechos. Dijo que otras dos oportunidades su hija estuvo a punto de morir hasta el lunes que se fue. Años ella le diagnosticaron leucemia. Un cáncer terrible con la noticia. Dije que mi hija estaba muerta. No podía. Me acordé del jardín, de las celebraciones de Navidad, del día del padre, del día de la madre. 3 años luchó ella con todos ustedes y no lo hubiera hecho si ustedes no estuvieran en ese momento. Con sus oraciones, ella 2 veces se escapó así de morir. Pero todavía Dios no aprende nada todavía. No aprendíamos nada. Nos dio sana, con 1 año y medio de quimioterapia, 10 meses sana, 10 meses donde gozamos con familia, cada momento, desde levantarse de la cama hasta un desayuno, un almuerzo, un cena, cuidándole bastante con las mascarillas, bastante de no iba a la piscina, por ejemplo, cuidarle su alimentación, no podía comer cosas que no estaban prohibidas. Y logramos ver bailar en una actuación por el Día de la Madre, que nosotros pensábamos que no íbamos a llegar allá. Y hizo una tarjeta. Hizo una tarjeta con flores y le dibujó a su mamá. Y ella atrás de ella. No pueden ver. Yo estaba ahí porque papá, ¿qué tiene que ver en el Día de la Madre, no? Dijo que cada quimioterapia terminaba sin cabello. En uno de sus últimos dibujos se plasmó con mucha gente y presagiando su muerte. Voy a tener el cabello como Frozen, decía, porque ella se quedó en las quimioterapias peladita, ¿no? Y siempre se dibujaba con cabello largo, 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 largo. Y esto fue de hace poquito, con una multitud de gente que le seguía. ¿Acá? Yo creo que sí. Porque ella está ingresando a un sitio que no entiendo. A un túnel. El tiempo de Jesús, no sé.
dibujó en el hospital 2. ¿Por qué no lo trae? No, no podía dibujar, no tenía esa fuerza. No puedo, dijo. Orábamos nosotros, le agarraba, hijito, voy a orar. Me jalaba de la pestaña, de la ceja, me molestaba mientras yo oraba. Y ella sonreía, muy despacito, muy débil. Cuando no estoy, hijita, pide a Dios que te sane, pide a Jesús que te sane, ora. Y inteligentemente ella respondía a su madre. Papá, yo le pido, yo oro, pero no me escucha. No me escucha, papá, me decía. Contó una anécdota que le sucedió dentro del aeropuerto de Lima. Ella no tenía cabello y se compró una vincha para usarla cuando creciera su pelo. Al año y medio de salir, peladita, si lo puedo llamar así, en el aeropuerto. Mamá, vamos de shopping. Y adentro del aeropuerto, el lugar más caro del país. Quiero algo para mi cabello, digo. Y compró esto. No tenía cabello ella. Compró una pinchita. Que costó más que un balón de gas. Costó caro. Pero ella compró una vinchita para ponerse cuando tenga su cabello largo. 11 meses de mucha felicidad y agradecimiento a Dios. Y reconozco, quizás me olvidé en ese momento de seguir agradeciendo. Me rebelé ante Dios. ¿Por qué hace eso con sus hijos? Y le pedí perdón también a Dios cuando me di cuenta con que esto ha tenido un objetivo, mi hija, en este planeta, en este mundo, en esta tierra. El objetivo de decir, sí, Dios existe y tienes que pensar en Él. Finalmente, el padre de Zoe se despidió. Te dejamos, hijita. Ya te estamos molestando demasiado. Te dejamos ir. Te dejamos ir, hijita. La pequeña Zoe fue despedida con mucho cariño. Nosotros le decimos, Zoe ya está descansando. Protege con tu cariño y tu fortaleza a todos los niños.